seguimos trabajando con este radio sin marca, muy aparatoso, muy grande, un gran chasis, válvulas mixtas, serie roja, americanas. Entonces la metodología que yo uso, que no es la que se debe usar, la que tiene que usar todo el mundo, esto va a gustos. Básicamente lo primero que hago es mirar un poquito la radio, sobre todo liberar polvo, suciedad, con una brochita, mirar de limpiar con mucho cuidado para no arrancar ningún cable ni llevarse nada por delante. Y aquí analizamos pues las válvulas. Sobre todo estas válvulas hay que tener muy en cuenta que con el tiempo se despegaba la válvula, el bulbo del zócalo. Entonces, antes de tocar la válvula, lo primero que hay que hacer es mirar si el tetón de aquí, como era en este caso, estaba suelto, pues encolarlo. Luego las bases también. Yo las pego con cola impacta porque es flexible y aunque se caliente, sigue manteniendo la presión y la unión entre el casquillo y la lámpara. Pero bueno, gente que pone Loctite, gente que pone cola blanca, hay mil sistemas. Entonces, así, analizándola de una manera rápida, antes de llegar a enchufar y ver qué pasa, pues bueno, lo que hemos de ver es, por ejemplo, pues aquí tenemos las bobinas osciladoras y de antena, no sé cuál es cuál, pero seguro están aquí. Luego aquí tenemos, cerca del condensador variable tenemos esta lámpara, que es una SH4, ahí, pero vamos, justa no, lo siguiente, está ahí metida, pero vamos, con calzador. Siempre la osciladora conversora, pues siempre estará muy cerca del condensador variable y de la bobina de oscilación, porque los hilos tienen que ser cortitos. Luego aquí ya vemos el primer paso amplificador de DFI. De ahí vamos a la EF9, que es la amplificadora de frecuencia intermedia. Segundo paso amplificador. Luego por aquí hay una válvula 75. Y luego aquí una EBC. La EBC yo pienso que la utilizan como, yo creo que preamplificadora, aunque es la EBC, es una válvula que se puede usar perfectamente como detectora. Entonces esta a lo mejor es un paso, esta 75, miraremos qué es. Está aquí dentro. También tuve que soldarle el casquillo porque estaba suelto y esto no puede ser. Como un amplificador previo a la detección. Luego aquí dentro hay dos válvulas 42. Por la disposición que tienen, parece que estén trabajando en push-pull. Las dos son 42, pero esta de aquí, si os fijáis, tiene un trozo de mica que ha saltado de ahí arriba. Esto ha saltado y ha venido aquí. Puede ser un problema o no, no lo sé. Ya veremos. Luego aquí tenemos la rectificadora, que la rectificadora, dijéramos, eso es una AZ12, y luego tenemos el ojo mágico, una EM4. Bien, he sacado las válvulas, he colocado spray contactos en cada una de ellas,
Este conector de aquí no es que falte una válvula, ¿eh? Esto de aquí es porque el altavoz que lleva esto, que tengo que mirar, pues lo tendré que sacar, porque este conector yo gastaba los de 4 y este es de 5. El altavoz que utiliza, dijéramos, lleva un transformador push-pull acoplado, porque estas lámparas, dijéramos, yo creo que esto es una tapa push-pull, ¿no? Bien, aquí tenemos un condensador electrolítico con muy mal aspecto. Y aquí tenemos otro condensador electrolítico también Bianchi, creo que es Bianchi, sí, Bianchi, y veremos a ver qué. Bueno, una vez hecho esto, y fijaros que aquí no hay nada, aquí no dice qué marca de radio es, ni nada de nada, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntáis, ¿y cómo puedo saber el modelo de la radio si no encuentro el esquema? Claro, hay momentos en los que no se encuentra el esquema, y esto es así. Bien, ¿yo qué hago? Bueno, lo primero que hago es identificar las válvulas. Me falta la 75, por cierto, tengo que hacerlo. Y entonces, por internet, perdón, localizo las válvulas para saber cuál es su función y cómo se conectan, ¿no? Y entonces, ¿veis? Esta es la 42, es un pentodo que debe trabajar en push-pull con otra. Luego aquí tenemos la EDC3, que es la detectora de audio. La 75, que seguro que debe ser un amplificador, ahora lo veremos. Y luego aquí tenemos ya la EF9, que es la amplificadora de frecuencia intermedia. Y luego ya tenemos la SH4, que es un típico, un típico bulbo, una típica válvula, depende de cómo lo queráis llamar, osciladora conversora, ¿de acuerdo? Es bastante común. Lo que pasa es que esto es serie roja, los conectores serie roja a veces dan muchos problemas, veremos a ver. Y esta 75, esta válvula 75, vamos a ver si encontramos aquí que es, no sé si esto es, esto era un librito de Maimón, ¿no? 19. Y a veces encuentro aquí pues válvulas que no. Tengo otro que bajé de internet, que son chorropocientas fotocopias, pero también muchas veces nos ayuda bueno, 6. Esta 75 aquí no está. Vamos a ver si lo encontramos en el libro de RCA. Bien. Esto es un libro que está en internet. Yo me lo imprimí a doble cara, ¿eh? O sea, cuidadito con el tocho. Pero bueno, va bien porque puedes. Estas son con letra. No, tiene que estar más al principio, me parece. Pero aquí hay muchas válvulas de estas del año del catapum chimpum. Que luego cuando las buscas, pues. Va muy bien, estos son las 6. Aquí, a ver. Vale. Fijaros, qué curioso. 7A, esto es con letra. Son 7A.
B7, B7. Claro, nosotros queremos la lámpara 75. Esto tiene que estar más para atrás. Aquí están las válvulas que solamente tenían número. Vamos a ver si encontramos la 75. Vale. A ver, ¡buah! Aquí está. La 75. Bueno. Doble diodo y triodo de alto mu. Tipo de vidrio utilizado como detector combinado como amplificador. Vale, pues ya está. Esta es. Y además por el blindaje ya me lo parecía. Por el blindaje ya me lo parecía. Es la detectora. La 75 es la detectora. Y la EBC es una preamplificadora del push-pull. La EBC, que esta de aquí también podría ser utilizada como... Se podría utilizar como detectora. De hecho, en muchos radios va como detectora. Pero veis, en este caso, se olvidan de la patilla 6 y la 5. Y me parece que solo utilizan la 9, la rejilla esta control, el ánodo y el cátodo. Y esto lo utilizan como preamplificador. Y la detectora la utilizan la 75. Vale, vamos a dejar esto por aquí, detrás. Sí. Bueno. Entonces, bueno, ya tenemos aquí, como mínimo, identificadas las válvulas. Entonces, antes de hacer nada, lo que hay que hacer es, antes de hacer nada me refiero antes de dar tensión, ¿no? Esto no se puede enchufar así a las bravas. Hay que mirar un poquito cuatro cositas, que es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a poner por aquí unas maderillas. Este chasis es tan grande que no puedo ni cogerlo con el aparato aquel que me regalaron. No quiero que se rompa el volante este. Esto lo voy a poner por aquí. Y esto lo voy a poner por aquí. Y esto lo vamos a poner un poquito para adentro. Para que nos dé juego. Vamos a bajar aquí. Y vamos a ver. Estoy con la voz tomada. Bueno. Vale, entonces lo primero que he hecho ha sido sacar un esquema del conexionado del transformador que lleva el aparato, 0, 110, 125. Tiene unas salidas aquí, ¿desde cuánto? Bueno, no es muy alto, normalmente esto era una pasada. 2,80. 2,80 y 0. Vale, vamos a analizar un poquito esto. Bien, a ver, sí. Tenemos un secundario. De momento es que una cosa muy interesante es que tenemos el transformador este nos aísla el chasis y por lo tanto la tensión de alimentación está galvánicamente separada. Luego cogemos y vemos, bueno, mira, tiene una salida de 280, una 0 y tal. Esto se va a los ánodos de la válvula AZ12. Luego tenemos la salida de 6,3 que junto con el cero común, el tap, están puestos a masa. Esto era también muy corriente y usual. Y por aquí se va a los filamentos para poner las válvulas, pues están en derivación, dijéramos en paralelo, ¿vale? Y luego tenemos el 0 y 4 voltios que alimentaban el filamento de la válvula rectificadora, pero a la vez el filamento se convertía en cátodo. Entonces, a partir de aquí tenemos un primer condensador, la bobina de campo del altavoz y luego dos condensadores que están conectados así, en paralelo. Entonces, vamos a comprobar este condensador a ver qué nos da. Pero bueno, mejor, antes de nada, vamos a hacer una medición, porque a lo mejor estamos aquí haciendo muchas historias y tenemos el transformador quemado, ¿no? Bueno,
Vale, vamos a poner esto así, vamos a poner esto así, vale. Vamos a medir entre 0 y 125. Vale, nos da casi 10 ohmios. Vale, un primario de 125 está entre los 9, los 10, los 11 ohmios. Luego, el transformador, aparte de la pinta, que ya no se ve quemado, este transformador está bien. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora, el siguiente paso será comprobar los electrolíticos, ¿vale? Bien, voy a desoldar el primer electrolítico, ¿vale? Ya está. Porque si os fijáis aquí tenemos la salida de 0 y 4 voltios que se van a estas patillas, por lo tanto estos son los filamentos de la válvula, ¿vale? Y como hemos visto antes, de un filamento de la válvula ya sale el positivo, ¿no? Entonces fijaros que este ya se deriva hacia aquí, hacia el conector este grande que hay aquí, del transformador y tal, y este cable que sale de aquí también sale y estaba unido al condensador electrolítico que hay aquí debajo. A ver si puedo... Sí, ahí está. ¿Lo veis? Vale. Bueno, vamos a ver. Ese condensador electrolítico, en principio, debería ser, según el fabricante de la válvula, 60 microfaradios. 50-60 microfaradios. Vamos a medirlo, ¿eh? Lo que vamos a poner es esto aquí y esto a masa. No sabe ni lo que es. Esto es circuito abierto, jamás más. Vaya desastre. No tiene ni capacidad. O sea, este está muerto. ¿De acuerdo? Venga. O sea, que este va a ser el primero que vamos a tener que cambiar. Vale. Luego, esto va aquí. Y este... Este y este. Vale, vamos a ver este cable. Aquí está el otro condensador que ya he desoldado previamente. ¿Veis? Lo tengo desoldadito aquí. Y aquí tiene que llegar positivo. Estos dos polos estaban unidos. Luego, este condensador también era de muy baja capacidad. Era 8 más 8. Al estar unidos, están... No sé si estaban unidos en paralelo, en serie, no. Estaban en paralelo. Bueno, 8, 8, 16 micros, vale. Bueno, ¿veis este cable de aquí? Bueno... Este de aquí va a una válvula, nada. Este va a otra válvula, nada. Este de aquí se va hacia allí dentro, hacia otra válvula, no. Aquí nos tiene que llegar positivo de vuelta del conector del altavoz. Después de la bobina de campo, tiene que volver otra vez positivo para aquí. Vamos a ver si tenemos suerte. Sí, mirad. ¿Veis cómo se mueve? Vale, es este cable de aquí. Y este, si quito este condensador, vale, mirad, aquí está. Vale. Este positivo, y por aquí se reparten diversos positivos, pero este es el positivo de retorno de la bobina de campo. Bien. Pues
Vamos a ver. A ver, bueno, pues vamos a ver cómo antes de nada cogemos una pinza, pillamos, por ejemplo, aquí, que hay masa, y ahora, por si las moscas, descargamos el condensador. ¿Vale? Bueno. Y ahora vamos a medir la capacidad que nos facilita. Vamos a ver si lo cojo por aquí. Dice 22 picofaradios. No sé. A ver, voy a hacerle ahí un test. Bueno, no. Da 38 microfaradios, pero con una SR de 14.000 ohmios. O sea, uf. Mira, pérdida del 26% de su capacidad de funcionamiento. Y aquí al lado, vamos a ver al otro condensador. 23,92, 14, 25%, o sea, nada. Esto está mal. Estos condensadores están mal. ¿Qué quiere decir? Que antes de poner en marcha la fuente de alimentación, lo primero que tenemos que hacer es arreglar esto. Por estética dejaremos este condensador puesto y este también, pero haremos servir unos condensadores ya buenos, ¿Veis? Este de aquí, pues, es un condensador que es de 50 más 50 y es de 500. Entonces aquí hicieron como todo un invento. Nosotros lo vamos a lograr con un solo condensador. Vamos a poner esto a masa, este aquí a la entrada y este aquí a la salida. Por lo tanto, todo esto de aquí quedará resuelto. Entonces, lo que hay que hacer es buscarle ubicación al condensador. Aquí no está mal, aquí no, porque el día que le pongan el tornillo, entonces podemos ponerlo por aquí, podemos buscar la manera de fijarlo. Y luego con unos cables de suficiente diámetro, pues ya nos vamos a los distintos puntos de conexión. Pues bueno, vamos a poner el condensador y vemos qué tal responde. Porque aquí tenían este como de 50 y este de aquí. Como el fabricante dice que lo máximo que podemos poner son 50, 60 micros, ya está bien con este de aquí. Estos son unos condensadores que compro por internet y, bueno, son francamente buenos. Son para equipos de música, equipos de amplificadores de guitarra. Y haremos esto. Antes de dar tensión al resto del circuito, cuando digo tensión me refiero a positivo, antes de dar positivo al resto del circuito, porque también por aquí, no sé si lo podéis apreciar, lo que pasa es que en este caso están aquí como escondidos, ¿no? ¿Veis? Tenemos estos condensadores electrolíticos Bianchi, de 10 micros a 35 voltios, pero esto tiene que estar más seco, tiene que estar más seco que el cubata Tutankamón, ¿vale? Y por aquí hay 1, 2,
Tres. Hay tres condensadores de este tipo muy bien escondidos. ¿Veis aquí? Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, antes de dar tensión a toda la radio y todo esto, lo primero que tenemos que poner es en marcha la fuente de alimentación, filamentos por descontado, y la parte de la rectificadora, y ver la tensión que tenemos aquí, cómo se comporta y tal. Cuando tengamos el positivo ya garantizado y adecuado, entonces iremos a por los condensadores, ¿eh? Y tendremos que ver y buscar, ¿eh? Este de aquí iba soldado aquí, ver y buscar pues los condensadores y comprobar pues las capacidades, que estén bien y todo eso. Y esperemos que no haya ninguna válvula fundida. Esperemos. Bueno, pues vamos a pasar de las palabras a los hechos. Y lo que vamos a hacer va a ser ahora intercalar, poner en marcha la fuente de alimentación, para que nos entendamos. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que vamos a conectarlo todo menos esta parte de aquí. Esta parte de aquí, que irá al rojo del condensador, pues esta parte de aquí no la vamos a conectar. ¿Para qué? Pues para que nos llegue tensión positiva aquí. Esto se va a quedar cargado y habrá que descargarlo. Pero veremos que la fuente de alimentación funciona bien. Luego, a partir de aquí, pues empezaremos a conectar los distintos positivos al terminal y veremos a ver qué podemos resolver. Pues venga, vamos a por ello. Vamos a colocar el condensador electrolítico. A lo mejor hasta lo coloco por aquí. Yo creo que me da juego, sí. Entonces lo mismo lo coloco por aquí. Y vemos a ver la próxima fase, que sería la de comprobar la fuente de alimentación. Bueno, ya tenemos ahí colocado el condensador, ¿eh? ¿Lo veis? Está aquí el negativo más cerca del chasis, como es lógico, y luego los positivos pues más separados del chasis. Este no llega. Bueno, vamos ahora a hacer el conexionado de estas partes. Vamos a sacar primero este cable, que no llega ya. Dale. Y vamos a empezar a... a conectar los positivos. Antes de empezar a hacer nada, ¿eh? Por eso os digo, vamos a... Las cosas no son lo que parecen. No es oro todo lo que reluce, y no todo el monte es orégano. Dale. Vamos a utilizar como primer condensador el del fondo, y luego como segundo condensador el que está más afuera. ¿Eh? Se puede hacer al revés, pero bueno. He querido hacerlo así. Voy a estañar aquí el terminal. Oh, vale. He doblado un poquito el terminal. Y entonces le soldaremos este hilo. Vale. Ya lo tenemos soldado, sí. Muy bien. Ahora esto lo llevaremos a
aquí, ¿vale? Este de aquí es el condensador antiguo. Voy a cortar el cable, que no nos moleste. Ya está. Y esto lo vamos a llevar aquí. Vamos a soldar ahora el terminal del segundo terminal, lo llevamos aquí, a este de aquí. Vale, y ahora aquí vamos a colocar un poquito más de estaño del bueno, porque aquí se utilizaban estaños muy, muy malos, y entonces, a ver, que yo me ayudo bastante siempre de las pinzas. Vale, ya está sujeto y este también está bien. Vale, ahora vamos aquí a esta zona, que aquí teníamos todo esto de aquí y todo esto de aquí. No vamos a utilizar el condensador porque está muy mal, como hemos podido ver, pero esto de aquí y esto de aquí, vamos a ver si lo puedo llevar, tiene que acabar todo aquí unido. Bueno, vamos a ir uniendo cables. Todo esto que estoy haciendo ahora es positivo, ¿eh? Todo esto es positivo, que se va repartiendo por el aparato de radio. Entonces ahora, como es todo esto, lo hemos de llevar a ver. Vale, ya hemos unido estos dos. No, es que no. A ver, voy a tirar un poquito más para atrás, que salga más alambre. Aquí. Vale, estos dos ya los tenemos unidos. Este de aquí no da para mucho. A ver, vamos a desoldar un poco. Esto lo he mantenido unido para acordarme. Vale. La resistencia también podría llegar aquí. Y este otro cable también puede llegar aquí. Lo único que pasa es que hemos de acercar un poquito más esto y lo vamos a retorcer aquí también. Así. Hay que tener cuidado porque estos cables también tienen bastantes años y entonces depende cómo no. Vale, ya lo tenemos. Esta resistencia en principio también puede quedar aquí, y hacemos una vueltecita. Vale, y este cable de aquí, no sé de dónde viene. Este sí que no nos da. Ah, bueno, está ahí. Vamos a sacarlo de ahí. Bueno, este va aquí. Pues nada, pues haremos uno nuevo. Sacamos este. Y ya vamos a hacer uno nuevo. Vamos a estañar primero.
vamos a poner un poquito de... Vamos a poner aquí también un poquito de estaño del bueno. New Generation, ¿no? Vale. Muy bien, vamos a poner este cable aquí. No te creas, ¿eh? No acaba, ¿eh? Le falta ahí... Ahora empieza a tener esto ya. Ahora. Muy bien. Bueno, ahora esto lo podemos pasar por debajo. Por debajo y llevarlo aquí. Vamos a cortar por aquí. Vale. Y lo vamos a llevar aquí a este punto. Y con esto vamos ahora ya sí a estañar este lío de... Vamos a estañar este lío de uniones. Muy bien. Vale, ahora tenemos aquí todos los positivos que iban aquí, van aquí. Y ahora vamos a hacer un cable que vaya de aquí al positivo del condensador electrolítico. Vamos a... Bueno, vamos a estañar bien el terminal. Vale. Ahora estañamos el cablecillo. Vale. Muy bien. Vale, ahora esto... Y ahora esto lo tenemos que llevar aquí. Entonces vamos a ver de llevarlo de una forma... recogida, ¿no? Por aquí detrás, por aquí y luego aquí. Vale, vamos a cortar por aquí. Vale, y ahora esto ya lo podríamos conectar aquí, pero en principio no lo vamos a conectar porque no quiero alimentar el circuito en principio, ¿eh? Vale. Vale. Esto, ahora lo que me falta, evidentemente, lo que me falta es conectar el... Ahora lo que tenemos que hacer es conectar el negativo del condensador a chasis, ¿vale? Vamos a comprobar si este terminal de aquí, creo que podría estar bien.
Oh, a ver esto. ¿Esto es masa? Sí, esto viene a este punto. Pues bueno, podemos conectarlo aquí, ya que esto... esto de aquí está... Bueno, no sé si esto va a funcionar. A ver, si aquí podemos... No, ¿veis esto? A veces esto son como historias. Cuesta, ¿eh? Bueno, sí. Parece que... Vale. Pues entonces vamos a hacerlo así. Y ahora vamos a... Esto lo tenía que haber hecho antes, porque ahora me está... Bueno, voy a darle un poquillo la lengüetilla para abajo. Vale, así la veo. Vamos a colocar el... A ver si lo... Y ahora sí, le damos aquí, vamos a soldar, tiene que ser... Aquí nos tenemos que asegurar bastante bien que hacemos o realizamos una buena soldadura, ¿eh? Que no esté pillado por los pelos, ¿veis? Está pillado por los pelos esto. A ver, voy a darle un poquillo más de... Voy a darle un poquito más de empuje al tema. A ver, vamos a estañar bien. Vale. Y ahora... Creo que ahora sí, ¿eh? Vale, muy bien. Y ahora esto de aquí está... Vamos a ponerlo así. Y esto lo vamos a soldar aquí. A ver dónde estás, corazón, que no te veo. Venga, aquí. Es conveniente utilizar una sección buena de cable, de conductor. Perfecto. Bien, hemos cogido el positivo de rectificación, ¿veis? Esto es la válvula, filamento, llega aquí, bueno, perdón, llega por aquí, y aquí tenemos el primer condensador electrolítico. Por aquí se va y por aquí retorna el positivo después de pasar por la bobina de campo del altavoz. Viene por aquí y se va a este punto de unión que hemos preparado, ¿eh? ¿Vale? Y en este punto de unión colocaremos luego posteriormente el positivo, ¿de acuerdo? O sea que estamos valorando ya
la posibilidad de ya conectar el equipo, pero el equipo funcionará solo la fuente de alimentación, no funcionará nada más, Entonces, comprobaremos que funciona el altavoz, el transformador, que funciona la rectificadora y que nos está dando tensión al primer electrolítico, ¿vale? Y a ver, a quitar esto, este piquillo. Vale. Muy bien. Aquí utilizo unas abrazaderas de estas comunes, ¿eh? Lo que pasa es que tienen la medida fantástica para agarrar al condensador este. Entonces, poniendo una abrazadera estas de fontanería, pues queda perfecto. Además queda oculto aquí detrás. Bien. Y hemos eliminado este condensador electrolítico y el que había ahí detrás, que estaban... Este, aunque tenía capacidad, la SR era de escándalo. Y ya está. Bueno. De momento, ya digo, todo el resto del circuito no funcionará porque no tiene tensión. Pero vamos a probar, antes de darle tensión, vamos a probar que nos funciona la fuente de alimentación, cosa fundamental. Entonces vamos a preparar esto y nos metemos en la fuente de alimentación. Bien, ha llegado el momento de dar tensión al aparato. Os recuerdo que solo hemos cambiado solamente, a ver, esto no lo vaya más para atrás, que si no puede partir alguna lámpara o algo. Vale. Recordar que solo hemos cambiado el electrolítico, hemos puesto un electrolítico, no hemos tocado ningún otro componente, ¿eh? Estos electrolíticos de aquí, que seguro que están mal, ni los he tocado, ¿eh? Entonces solamente hemos cambiado esto. Ahora he cogido el altavoz del aparato de radio, lo he fijado a esta madera de forma que quede protegido el cono, ¿eh? Y nos estropee. Aquí tenemos, como podéis ver, la bobina de campo y aquí tenemos el transformador, que es un push-pull porque si os fijáis tiene tres cables, ¿eh? Esto es lo que lo diferencia. Bueno, a ver, que no me caiga más adelante. Vale. Entonces, otra prueba que vamos a hacer antes de dar tensión a todo este engendro. Conectado el altavoz. Es probar la válvula rectificadora. Pues que... de continuidad, que en algunos casos estas válvulas pues están fastidiadas. A ver, esperemos que no sea, porque se ve bastante bien y los filamentos no se ven como rotos ni nada. O sea que en principio, bueno, vamos a ver. Esto visto por aquí, visto por aquí, visto por aquí, es esta y esta. A ver. Bueno. Pero estas lámparas ya me he encontrado que no funcionan. Mirad, está fundida. Sí, no está. Bueno, a ver, tenemos que hacer la prueba. Voy a probar, creo que tengo una válvula que no es exactamente igual. En vez de ser una AZ12, es una AZ11, pero para las pruebas nos servirá. A ver.
Vale, ya la tengo aquí. Esta es una AZ11 que reparé. Recuperé el filamento, el cable, veis, sale por aquí fuera y viene hasta aquí. Ahí esto que se mueve un poco. Esta es de las que pegaba yo con los Dite, pero ya no. Bueno, vamos a ponerla. Vale. Colocada la válvula en su ubicación. Estas válvulas están todas en su lugar. Bueno, vamos a ver. Estas, las AZ11, estas funcionaban, empezaban a dar tensión rápido, ¿eh? No eran lentas. Vale, vamos a ver. Bueno, aquí se escucha algo ya, esto es muy bueno. Muy mal. Bueno. Vale, polvo. Tanto en el tono como en el volumen, ¿vale? Joder, con el polvo. Bueno, vamos a ver. Aquí se escucha una radio. Se escucha muy bajito. Se escucha muy mal. Esto, el motivo es que hay que empezar a cambiar ya condensadores. Pero bueno, en principio si sintoniza, aunque sintonice mal, tenemos que sacar una serie de conclusiones. Bueno, habrá condensadores que estarán unos mejores que otros, pero tenemos el oscilador funcionando, sintoniza emisoras, se oye fatal, ¿eh? Tenemos la tapa de potencia funcionando porque saca potencia, mucho polvo, pero esto no es un problema. Habrá que centrar un poquito el volante, porque no sé si lo podéis apreciar. ¿Veis la separación que hay aquí? Y aquí no. Esto ahí tiene que... posiblemente esto tenga que tirar para atrás para centrarse mejor. Esto, las gomas se hacen polvo y... Bueno, estoy bastante contento. Sí, el ojo mágico que... Bueno, pues el ojo mágico también funciona. Ahora lo que pasa es que esto sintoniza tan poco que esto aquí ni brilla ni nada. Bueno, muy bien. Pues nada, vamos a proceder a cambiar los condensadores electrolíticos primero. Escuchamos después y seguimos con el resto de condensadores. Pero aquí es un tema de casi seguro, de condensadores en mal estado. Pues vamos a por ellos. Venga.